la realidad. Multicanal y Cablevisión se fusionaron porque te, era la única necesidad, la única posibilidad que tenían de subsistir en un mercado competitivo de las telecomunicaciones en el cual la masa crítica es absolutamente necesaria para poder seguir prestando los servicios. Si Multicanal y Cablevisión no se hubiesen podido funcionar, este proceso de inversión de 1.200 millones de dólares en estos últimos cinco años no se hubiese podido dar. Eso es lo que trajo el DBR, la digitalización, el HD, que hace un rato vos estabas hablando. Estas cuestiones, o el FiberTel 30 Megas, uh -huh. estas cuestiones las trajo la, la, la fusión y el poder ser una empresa competitiva, independiente, que puede dar la pelea por un espacio en el mercado de las telecomunicaciones. Bueno, hoy la hoy Cablevisión solamente tiene el 10% del mercado de las telecomunicaciones telecomunic en Argentina. ¿Usted quiere decir que el, la posición dominante u oligopólica de Telefónica Fal el gobierno no la mira? Aparte, Primero es falso la posición dominante de Cablevisión. Sí, yo no mencioné el, el monopolio, yo este que no usé la palabra no, 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 monopolio. Está, primero porque no es un monopolio. Bien. Segundo, no hay posición dominante de ninguna manera mm. de parte de Cablevisión. Le voy a repetir, es el 10% del mercado de las telecomunicaciones. Mm. Le quiero preguntar sobre ARSAT, porque sí. hoy el diario Clarín... Eh, era algo que eh, algunos expertos, algunos dueños de medios, Mariano, lo de Arsat como empresa estatal tipo pulpo, así que hay algunos dicen es, es digamos, es la maquinaria perfecta que el Gobierno está eh, ...poniendo a punto para quedarse en esta ambición... ...de quedarse con el relato o de imponer su relato. Sí. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes frente al SAT? Yo la pregunta que me hago es dónde tiene que intervenir el Estado. Si el Estado tiene que tratar de hacer de que las empresas... ...que hoy están prestando los servicios sean eh, más competitivas... ...que el mercado sea muchísimo más competitivo... ...tratar de, de promover inversiones, tratar de hacer... ...de que vengan más servicios o destinar los dineros públicos sin control en una compañía que han gastado cientos de millones de dólares, no tiene clientes, no tiene servicios y no sé cuántos cientos de millones de dólares más se van a gastar sin control. Entonces la pregunta que me hago es, ¿a dónde tiene que estar el foco de un Estado? El foco del Estado tiene que estar en hacer de que vengan inversiones. O sea, Calevisión invirtió 1.200 millones de dólares en el contexto de esta Argentina. Pero si el contexto de la Argentina hubiese sido absolutamente diferente, Calevisión hubiese podido invertir muchísimo más. Y en vez de estar hablando de 30 megas, como estamos hablando en el caso de FiberTel, podríamos estar hablando de 100 megas. Hoy una banda ancha en Estados Unidos habla de 100 megas, habla de 300 megas. Nosotros estamos hablando de 30 no, y para y una más, elite. Y lo Porque más notable lo, lo, es que estamos el, hablando el de. 6. Es uh -huh. Estamos hablando de desinversión. Toda bueno, esta discusión sí, es sobre de la desinversión, y no sobre llovido mojado. mojado. Conceptualmente sí, es una locura, y ¿no? y sobre claro. llovido mojado. Sí, sí, no tengo ninguna duda. Sí, ¿Otra ustedes lo, otra locura okay, más? Si ustedes fueran más pequeños, no habría problema. <laughs> no, si fuéramos más pequeños lo que pasaría es que no existiríamos, porque no tendríamos la masa crítica para poder invertir, claro. no tendríamos un servicio competitivo y apetecible para nuestros clientes y lo que pasaría que los grandes operadores, en el caso de este es telefónica, que le aprobaron la fusión telefónica telecom, este gobierno eh, sería eh, prácticamente el dueño de todo el negocio de las telecomunicaciones, como prácticamente sucede en Perú. ¿Mm? Esa es la realidad. Perú es dominado el negocio de cable y el negocio de las telecomunicaciones por un solo operador que es Telefónica. Distinto es un mercado como el de Chile, el de Brasil, el de Colombia, donde realmente los actores compiten. Hay un mercado de cable fuerte que puede brindar servicios triple play y cuádruple play y un mercado de las telecomunicaciones prácticamente y en manos de Telefónica. como conclusión de este bloque, que yo no estoy muy preocupado porque. Eh, los que deciden finalmente son los televidentes son los y los oyentes de radio. Y si ellos deciden, sí, sí. yo no me preocupo, porque sí, sí. no los van a poder sustituir. No van a decir, miren, en lugar de, de, este, de este público, vamos a traer otro de otro lado. No existe. Entonces, el público es lo que es y la tendencia que tiene. Y los operadores de televisión, de radio, inclusive de diarios, tiene que tener en cuenta el público. Pero eh. Hay que estar preocupado, porque, a ver, el día el 13 de septiembre vimos lo que sucedió en eh, las distintas pantallas. ¿Mm? Y en esas pantallas no sucedía lo que estaba sucediendo. Sí, no, en todas, esa la, salvo la, en una pantalla, la, en el resto de las pantallas no sucedía lo que estaba sucediendo. Esa era la pluralidad de medios que prometían. Bueno, es que se, se habla de, de, de pluralidad de voces, se habla de multiplicidad de voces, y en realidad lo que estamos yendo es al unicato comunicacional. Básicamente por la compra o la dominancia a través de la pauta oficial. Si usted me permite, Mariano, un, un solo agregado a lo que usted planteaba recién. Eh, tradicionalmente era eh, el público elige, hay voces, finalmente el público elige. El problema, me parece, que el señor Moltini me corrija, es que con el avance de las telecomunicaciones, de lo que se está tratando hoy y que el gobierno ha visto antes que nadie, es que si me hago dueño de los soportes... Ya no solo de los medios tradicionales, sino de los soportes. Y acá viene la digitalización, acá viene internet, acá vienen los nodos, acá vienen... Eh, cuidado, porque lo puedo sacar del aire, directamente usted podrá emitir su mensaje a un reducido grupo. Y esta batalla más profunda eh, es lo que se está discutiendo Necesito en las grandes contenidos. potencias. ¿no? Yo le digo una cosa, yo la, lo que más aprendí en esta materia fue con la Unión Soviética. ¿no? Ellos... Tuvieron 70 años, 70, el monopolio absoluto de la educación y de la comunicación. Eh, Se disolvió la Unión Soviética. A los pocos años, la Unión Soviética, los rusos, pensaban. Mire, a mí me pareció una cosa, una experiencia personal. Apareció una época, hace, hace no sé, 20 años, un autor que era Malrik, que era un autor residente ruso, un disidente ruso. Y yo empecé a leer los libros de Amalric, y Amalric había leído lo mismo que yo. Él, en la Unión Soviética, viviendo en medio del totalitarismo absoluto, y yo en un país libre, él había leído lo mismo que yo. Quiere decir que eso, eso es imparable, eso es imparable. ¿no? Entonces, el que quiera manejar eso desde un centro, y además hoy con la tecnología, con los medios, con, con la política de medios... Con, lo que pasa es que no se trata de individualidades, sino se trata del conjunto. Y a veces alguna individualidad puede llegar a estar acercándose a esos contenidos porque hay alguna alternativa de poder conseguirlos. Lo que pasa es que el tema es qué pasa en la generalidad. Y acá lo que se está tratando de bloquear es esa generalidad. Claro, Que claro. la generalidad no alcance a, don, al, 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 a la posibilidad de acceder a, a los claro. distintos contenidos. No, no, ese es un problema muy grande. Yo estoy tranquilo. Yo creo que si usted le deja a los argentinos elegir y hay tantas tecnologías hoy en día que van a elegir entonces la, la pregunta central es lo mismo que la democracia, usted acepta la democracia si acepta la democracia acepta lo que decida el pueblo en cada elección lo sí. acepta aunque usted no esté de acuerdo entonces el problema central es de vuelta a lo que hablábamos al principio dentro del marco de la ley, fuera del marco de la ley si las cuestiones son dentro del marco de la ley yo creo que Coincido, no va a pasar absolutamente nada. Es el discurso que nosotros venimos manteniendo, es la posición que nosotros venimos manteniendo. Dentro de la ley, el 7 de diciembre no tiene que pasar nada. Fuera de la ley, el límite es la discrecionalidad. va a invitar eh, a, eh, a nuestro invitado de ahora, Moltini, lo va a invitar el 7 de diciembre? Pero, no, de ya te he invitado. <laughs> bueno, ya que y, bueno, te vamos a decirle, Moltini, usted tenía razón. O te me dicen, miren, lo ¿qué pasó? <laughs> bueno, veremos ahí. veremos bueno, a ver cuál es muchas, el gracias venir, ¿eh? no, no, muchas gracias por venir. No, no, gracias a usted por invitarme. En el próximo bloque vamos a tener a Alcida Argumedo, ¿eh? que es diputada de Proyecto Sur, ¿eh? este, que nos va a dar su visión de las cosas como están pasando en Argentina. Muchas gracias. No, gracias. A usted. gracias.